No, no fui yo. Damián llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Gallia est, omnis divisa in partes tres. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡Al infierno! Estás mirando, mendrugo. Gallia est pacata. Bienvenido a tu nuevo hogar. Deberías sentirte honrado. Últimamente la Bastilla está reservada a dementes, desviados y traidores. No me molestes, chico. ¡Hola! ¡A todos! ¡Debo hablar con alguien! ¡Socorro! ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! Quítamelo tú. Si te crees capaz. Mi abuela golpea más fuerte que tú y es vela. Mi abuela golpea más fuerte que tú y es belga. Bien hecho, mendrugo. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡Cuesta 5 por el cachorro! ¡Tanto esfuerzo por una antiguaya inútil! La única antiguaya inútil parlotea como un idiota. ¡Repíteme eso! No tengo nada más que decir, viejo. ¡Apuesto 5 por el cachorro! ¡Oh!
Devuélveme lo que es mío. Y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? Ven aquí, mendrugo. Aparta esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? Concéntrate. Concéntrate. ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Pues claro. Pierre Bellec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77... Diciembre, según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arnaud. Dio su vida luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento, puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces las oportunidades suenan como un cañón. ¡Asegurad a los prisioneros! Sígueme, chico. ¡Cubierto! ¡Prisionero! Nada de rezar. ¡Prisioneros contra la pared! ¡Bien lo dije! Te dije que esto iba a acabar muy mal. ¡Silencio! ¡Atrás! ¡Prisioneros contra la pared! Salgamos ya de esta cocina. ¡Vosotros! ¡Alto! ¡Mendrugo! ¡Corre con ganas! ¡Hazme salir! ¡Aguanta, Damián! ¡Ya! ¡Está cerrada! ¡Entreténlos un poco, mendrugo! Si uno de ellos me apuñala, mi espíritu... ¡Esquivad por el lado! ¡Lo juro! ¿Bellec, la has abierto ya? Aún no. Hay un problema. ¡Eres un gran corredor de opciones! Genial. ¡No pueden bloquearnos a los dos! ¡Podría jugar con esos cabrones en sueño! ¿Bellec? ¡Voy a hacer una! ¡Usa lo que...! Tiene que ser una broma. ¡Ya está! ¡Vámonos, mendrugo! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Mientras la multitud!
¡Disparad! ¡Maldita sea! ¡A los prisioneros! ¡Bueno! ¡No poder subir, prisioneros! ¡A vuestras armas! ¡Alto, prisioneros! ¡No puedo bandidos! ¡No hay escapatoria! ¡Tirad las armas al suelo! ¡Parad ahí mismo! ¡Alto! ¡He sufrido mucho por esto! ¡Lanzad las armas! ¡Mirad por haber hecho eso! ¿Y ahora? ¡Arriba! ¡Genial! ¿Y cómo bajaremos después? ¡Confía en mí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿Lo que esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo. La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Imposible? ¡Así es la vida de los asesinos, chico! Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aléjate de esa cornisa! Merde. ¿Elise? Vaya, qué bienvenida. Debo ser precavida. Y más tras lo que pasó. Elise, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elise, por favor. No puedes creer que maté a Monsieur de la Serre. Tu padre no era el hombre que pensabas. Y el mío tampoco. Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud. Y también el tuyo. Supongo que era inevitable. Tú un asesino. Y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos. Pero ahora solo puedo vengarlo. Te juro que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. No. ¡No! ¡Por mi vida! ¡Te juro que yo...! ¿Es...? Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. Gran maestre de la SER. Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos. Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche. No confiéis en nadie. Ni siquiera en los amigos. Que el padre del entendimiento os guíe. Él. La encontré en el suelo del cuarto de mi padre. Sin abrir. No lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor.
¿Qué diablo se supone que significa esto? Yeah.